Tener un mecanismo o una plataforma que nos ayude a validar cuando estamos frente a un portal, una plataforma, una opción de hacer finanzas descentralizadas, DeFi, contratos, contratos inteligentes, billeteras, se ha vuelto en toda una osadía y es cada día más complejo podernos proteger de todo este tipo de estafas, scams, robos que han venido suscitando dentro del mundo cripto. Hoy quiero compartirles una oportunidad que queda muy poco tiempo para que aprovechen. Solo queda un día y 2 horas. Espero que este video los tome en buen momento y si son seguidores del canal se aprovechen de esto. Solo van a haber 1000 usuarios que podemos acceder a esta innovación y que podemos tener acceso temprano a un tipo de bonificación y sobre todo estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta compañía está ofreciendo una especie de red social en la cual podemos tener un panel desde el cual podemos revisar todo nuestras inversiones cripto, ya sean exchanges centralizados, descentralizados, wallets, DeFi, etcétera. Podemos ver todo el panorama completo del mercado criptográfico. Podemos explorar nuestros rendimientos de las inversiones que ya tenemos funcionando. Podemos enviar, intercambiar. Podemos blindarnos de los contratos inteligentes que estamos usando para validar si estos contratos son scams, tienen algún tipo de calificación negativa, algún reporte. Podemos hacer un escáner de los contratos inteligentes con los que estamos interactuando y saber qué calificación tienen, si son buenos, malos, qué reputación. Revisar en las bases de datos de estafas y scam y de hacking si estamos interactuando o hemos interactuado o alguien de ese tipo de scams nos ha colocado en sus listas de distribución, etcétera. Tener acceso a bases de datos de auditoría e inclusive solicitar auditorías rápidas para validar que nuestros activos no estén en riesgo. Todo eso lo podemos hacer en un portal llamado D.fi o D.fi. Si usted coloca aquí su correo electrónico y solicita a través del chat de soporte, usted entra aquí en la sección de soporte, envíanos un mensaje y ahí solicita su código. Sin este código no se va a poder registrar. Usted entra acá donde dice Invitation Code para solicitar un correo electrónico. Únicamente le van a pedir su cuenta de correo electrónico y ya. Con eso usted se puede registrar, conectar su billetera y ya estar en un portal como este. Dentro, ¿qué más podemos hacer? Como les dije al comienzo, es una red social, podemos interactuar con otras personas. Aquí este es el home. Dentro de este home, pues vamos a poder tener nuestro propio nombre, ¿sí? Vamos a poder conectar nuestra wallet. Yo en este momento estoy conectado con mi SafePal. Tener una libreta de direcciones, explorar el criptomercado, como ya lo podemos hacer dentro de CoinMarketCap, pero dese en cuenta que estamos haciendo todo en un solo back office. Esto es lo que me pareció espectacular. Podemos explorar opciones de inversión, ¿sí? Podemos ver quién y en dónde se están dando las mejores oportunidades de los mejores APYs. Podemos ver opciones de staking de un solo token, de liquidity pools, ver cómo están pagando, si podemos hacer lending, cuáles son las mejores oportunidades con las stablecoin, etcétera, etcétera. Podemos ver a nivel de NFTs qué hay por hacer, qué nuevos proyectos se están lanzando, ver un poco más. Y aquí es donde está lo más importante, que es el shield o escudo. ¿Cómo puedo validar si una dirección tiene un buen score, si está bien calificada, si su salud es alta, media o baja? ¿Cuáles son los contratos de alto riesgo para que no caigamos en este tipo de estafas, scams, etcétera? Podemos también tener un escáner cuando nos digan, mire, este es el contrato. Colocamos aquí el contrato o el NFT o la dirección y podemos hacerle un rastreo antes de colocar nuestra liquidez en ese tipo de proyectos. También podemos ver cuáles son los rankings que tienen acá, los listados de los proyectos más
escaneados, los con más problemas, con más baja reputación. Podemos acceder a estas bases de datos de los top crypto hacks más altos que existen, ver en dónde han estado delinquiendo estos desgraciados ladrones, hackers, y poder protegernos de este tipo de inversiones. Aquí vemos, por ejemplo, este ranking para que ustedes se den cuenta cuál fue la dimensión de los fondos perdidos con el descalabro de Terra Classic. Son más de 40 mil millones de dólares. Y nos dice cuándo sucedió. AfriCrypt, que es también muy, muy sonado, 3.600 millones de dólares. Silk Road, este portal donde se podía comprar de todo y pagar con cripto, 3.360 millones de dólares, y esto fue en el 2012, miren. Entonces, es una fuente de información bastante grande para los que fueron damnificados de Celsius, 1.190 millones de dólares. Bitconnect, 2.000 millones. Todex, Genesis, Plus Token, Voyager. Entonces, aquí hay miles de páginas, mire que son, perdón, cientos de páginas, 355 páginas de estafas, y aquí tenemos el top de los 50 más desgraciados que han robado a miles de personas en este mundo cripto. ¿Sí? Podemos verlos a todos, y esto es genial porque es como tener un anuncio de los desgraciados más ratas que hay en estos mercados para que pues los tengamos presentes y no vayamos a seguir cayendo. Mire, BlockFi también está aquí con 1.000 millones, FTX con 1.000 millones, aunque este descalabro es mucho más grande. Aquí hasta ahora se está empezando a develar todo lo que hay, pero lo importante es aquí conocerlos, ¿no? Binance Finance, 500 millones. Yo fui uno de los damnificados de Binance Finance. Y bueno, aquí vamos a ver todo lo que hay para revisar, las auditorías que ellos ya han realizado a proyectos para saber cuáles han pasado estas auditorías, cuáles no. Entonces, la información que ustedes van a tener aquí es información de muchísimo valor. No me quiero extender más, simplemente les invito a que se registren muy rápido. Recuerden, colocan aquí su correo electrónico, le dan clic a unirse a la revolución, luego abren el chat, entran a soporte y solicitan aquí donde dice Invitation Code, su code, y se registran. Hágalo antes de que se acabe estas 26 horas que quedan para registrarse. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.